parte de las cartas notariales que usted le presentó al señor Manuel Reyes se encuentra para la devolución del dinero producto de la Teletón? No, pues lamentablemente yo creo que nuestro amigo Leonardo equivoca la función a la cual nosotros le enviamos la última carta notarial el 31 de enero, el 31 de enero, certificada por el mismo notario, que no, acá está la certificación que lo ha entregado en su casa, pero lamentablemente no hemos recibido ninguna respuesta, al margen de todo, que creo que moralmente para mí está ya descalificado, porque no puede estar haciendo broma de las cosas que ya sucedieron. Ya tenemos 6 meses que él posee el dinero, pero es muy lamentable, y al menos yo para la comunidad creo que debería, en algún momento creo que va a tener que sancionarlo moralmente, ¿no?, a nuestro amigo Leonardo, pero eso ya son cuestiones personales de la persona, ¿no? ¿Cuánto se recaudó con esto de la Teletón que era para beneficiar a... Nosotros tuvimos una recaudación de 5.530 soles que se le dio ayer en la apertura de las alcaldías. Se le alcanzó el mismo día de la que hubo la Teletón, se le alcanzó a él, se hizo el balance con él, se ingresó a la cuenta de la que tenían ellos como comité de la compañía de bomberos. La cuenta se ingresó acá, hasta inclusive el voucher habían sacado algunos soles, pero a mí se me pidió que yo integre inclusive, pero es muy lamentable. Yo creo que ya eso, yo... ¿Cómo puede haber sacado? La cuenta propiedad. Es una cuenta mancomunada estaba el nombre de la... del comité organizador de la compañía de bomberos, no particularmente a nombre del comité organizador de la Teletón. Por eso, al tener que poner un número de cuenta, bueno, confiábamos en la buena fe, en las buenas actitudes que tenía que tener Leonardo, pero eso era en su persona, ¿no? Esto le tomaron como que se ha hecho un trabajo para él, para que él destine, no, discúlpeme, cada cosa en su lugar. Él es el comité organizador de la compañía de bomberos, él es el presidente, que al margen de todo tiene como 12 años y no sé por qué no cambia la directiva, pero esa es cuestión de otras cosas. Pero yo particularmente, en lo que a mí refiere, yo creo que no salvo mi responsabilidad, muy al contrario, me siento muy apenado haber estado siendo utilizado por este señor Leonardo, puesto que se forma un comité para un fin, claro, y se da por concluida esta actividad cuando ya pues se llega a cumplir las metas, lo que se recaude, en este caso llegue al fin. La compañía de bomberos, a mí me llama mucho la atención que Leonardo no entienda, porque en la última carta notarial le he hecho llegar este documento que nos enviase desde diciembre la compañía de bomberos de Leonardo Ortiz, donde nos piden una serie de artículos que creo que muy necesarios para ellos, pero es lamentable, yo ya estoy tomando otras actitudes. Vamos a ver de qué manera, como institución de la natural, vamos a ver cómo lo puedo ayudar, pero yo creo que deja mucho que desear que Leonardo, en tanta lucha que haya hecho para conseguir que se forme la compañía de bomberos en Leonardo Ortiz, bueno, de un plumazo ha hecho pues lo contrario, ¿no? Por otro lado, ayer anunció el gerente del gobierno regional de Lambayeque que la adquisición de maquinaria para la local de la compañía de bomberos de Nuevo Ortiz. ¿Usted cómo lo toma, sus declaraciones? ¿Con mucha satisfacción o no? Yo creo con mucha satisfacción, porque nos faltaba la implementación, pero yo sí conozco que desde el año pasado, en el presupuesto anual para este 2013, la región había considerado 1.800.000, algo así,
para la compra de un carro bombero, una cisterna y una ambulancia, si mal no estoy enterado. Que bienvenido sea y aplaudo ese sentido, porque Leonardo Ortiz, tenemos ya la construcción de la infraestructura de la compañía de bomberos, pero nos faltaba implementar pues con estos vehículos. Bienvenido sea, yo creo, desde acá, al margen de los sinsabores que nos ocasiona pues los casos como este de nuestro amigo Leonardo, la comunidad, yo invoco a la comunidad de Leonardo Ortiz, deberíamos unirnos más. Mientras más podamos hacer en prevenir, implementar nuestra compañía de bomberos, creo que va a ser lo mejor que podamos tener, porque nadie estamos libre de un incidente, un incendio, una catástrofe, un siniestro natural. ¿A quién corremos? Ahí recién decimos, nuestras autoridades, la comunidad de Leonardo Ortiz no hace nada. Pero primero veamos qué hacemos nosotros por nuestra comunidad. Pero yo aplaudo. Desde acá mis felicitaciones al presidente del gobierno regional. Finalmente sabemos que usted es presidente de Voto de Cruz San Carlos y ha conseguido...